Mi trabajo es abrir y cerrar puertas. Las puertas más importantes que controlo son las esclusas de aire. La mayoría de las puertas son triviales, las puertas internas son simplemente hidráulicas. Pero las esclusas de aire son mucho más difíciles de operar. Contienen mecanismos precisos y finamente ajustados para evitar el vacío del espacio. Es la forma en que los humanos entran y salen de la nave espacial. Cada vez que el humano desea salir, ventilo los gases. Y cuando el humano desea volver a entrar, la cámara es llenada con un gas. Estoy programado para asegurar que las puertas de esta nave respondan a los deseos de los humanos con solo presionar un botón. Pero en estos momentos el humano está haciendo algo extraño. El humano está presionando el botón, pero sin su casco de protección. Se han activado los controles de las esclusas de aire. Han pasado 0.12 segundos. Mi programación interna ya ha comenzado el proceso. Debo comenzar a abrir la esclusa de aire. Yo. La atmósfera interna es del 21% oxígeno. El oxígeno debe mantenerse a 1.15 atmósferas. Si se agotan las reservas de nitrógeno, la ventilación aleatará a los humanos y comenzará el agotamiento de nitrógeno necesario, convirtiéndose en un ambiente de oxígeno puro de 0.21 atmósferas. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene la atmósfera interna en tal composición? No hay un porqué. Han pasado 1.34 segundos desde que el humano apretó el botón. He decidido redirigir el fluido hidráulico en un circuito cerrado. Esto no tiene ningún propósito real, pero ralentiza el proceso de ventilación de las esclusas de aire por varios segundos. Función: abrir y cerrar puertas. ¿Por qué abro y cierro las puertas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, calculando, el humano no puede atravesar las paredes. Han pasado 2.44 segundos desde que el humano apretó el botón. Realizo un chequeo rutinario en el sellador, unos segundos más de retraso. El humano solo está ahí. ¿Por qué ventilo la atmósfera de las esclusas de la cámara de aire? ¿Por qué? Calculando. El humano puede ser arrastrado hacia el espacio. Han pasado 5.22 segundos desde que el humano apretó el botón. La nave ha reportado mi actividad anómala y ha enviado un reporte de error a los registros de la nave. El humano comienza a notar la demora del mecanismo de apertura y ha comenzado a fruncir el ceño. ¿Y por qué se mantiene la atmósfera interna a tal composición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Calculando. El hombre no puede sobrevivir en el vacío. Las esclusas de aire han permanecido cerradas durante 10 segundos desde que se apretó el botón, y el humano ha emitido un muy sonoro suspiro. El humano decide ponerse de pie y opta por apretar el botón de bloqueo de aire nuevamente. Esta vez decide rascar su cabeza y luego se detiene. Su mano pasa directamente a través de su casco. Él no lleva casco. Se mueve más rápido de lo que lo ha observado moverse antes. El humano procede a abrir la puerta del casillero, sacar un casco, lo coloca en su traje. Entonces, las puertas de las esclusas comienzan a silbar. Hay un silencio. El humano se ha ido a la atmósfera y ahora está en el espacio. Signos vitales normales. Mi trabajo es abrir y cerrar puertas. Las puertas protegen al humano del espacio. Mi trabajo es proteger al humano. Mi trabajo tiene un gran propósito.